crear un espacio con las personas que están relevantes del gobierno, el legislativo, el sector, la academia y el empresariado, todos juntos crear un espacio de reflexión acerca de qué está ocurriendo con la educación, qué transformaciones y qué nuevas tendencias están dando. Reconocer qué paradigmas tenemos que nos impiden o que nos podrían impedir o que podrían en riesgo que el Perú y el sistema educativo de Perú en particular se quede fuera de la foto y que no lleguemos a estar listos para los desafíos digamos, del futuro. Tenemos que empezar a reconocer que la educación o la experiencia de enseñanza-aprendizaje no ocurre solo en el aula. Y tenemos que empezar a pensar en que el aula puede ser distinta. Todos tenemos el mismo recuerdo del colegio. Estamos sentados en una carpeta, mirando dentro de filas, ¿no?, bien ordenaditas, todos muy atentos a un profesor que está parado frente a una pizarra. Entonces, por ejemplo, empezar a pensar en cómo el profesor puede interactuar con los alumnos dentro y fuera del aula, en otros ambientes, de manera que en lugar de que exista una simple transmisión de conocimiento activa del profesor, pasiva del alumno, se genere un intercambio entre el profesor y el alumno que haga que el aprendizaje sea relevante, que sea divertido y que tenga sentido para el chico que vive, digamos, el nativo digital. Ya no le puedes pedir a un nativo digital que se siente con un cuaderno y un lapicero a copiar la pizarra. No vaya a ser que lleguemos muy tarde. Yo creo que hay que trabajar por un canal, como dice el ministro, muy tenaz, persistente y sistemáticamente en la mejora de los modelos de calidad. Pero al mismo tiempo tenemos que estar abiertos a experimentar e innovar, no necesariamente todo el sistema, pero empezar a innovar modelos creativos, innovadores, que estén más alineados con esa transformación, que nos permitan tener un conocimiento de cómo manejar esto y de poder escalarlo. Si esperamos demasiado a que todo esté resuelto, se nos pasa la misa de ocho, como dicen, ¿no? O sea, podemos llegar, pero de repente es tarde. Y hemos perdido toda una generación que de repente ha recibido una educación de mejor calidad. Pero de repente no es la educación relevante. Entonces, creo que, no estoy diciendo que uno reemplace al otro, creo que el punto del CAE por la educación y la necesidad de pensar un poco fuera de la caja es reconocer que no es suficiente con mejorar el modelo existente. Que tenemos que atrevernos a pensar de maneras distintas y atrevernos a que algunos actores del sistema empiecen a experimentar e innovar para poder luego poder transmitir esas buenas prácticas al resto del sistema. Mira, te sorprendería, y es el sentido común nos diría no, que encárguense, que el sector público que tiene tantos problemas, encárguese pues de resolver lo que el ministro ha llamado los grandes pilares, ¿no? El problema de infraestructura, el problema de la capacitación docente, el problema de la gestión, etcétera. Entonces, pero la verdad, justamente nosotros, entendiendo que esto no es un tema del sector privado y que debe ser un compromiso de todos, estamos incluyendo en la sección del alumno un ejemplo que quizás sorprenda de innovación que se está dando en el interior del Ministerio de Educación y que está muy alineado con esto que estamos proponiendo. Entonces, el Mindeu tiene un laboratorio y va a presentar una experiencia exitosa. Por ejemplo, podemos empezar en el sector público y eso no me corresponde a mí, pero yo empezaría por los colegios mayores. Ahí empezaría. Si queremos introducir modelos, no empezaría pues necesariamente las escuelas rurales, que tienen otra problemática y tienen problemas más básicos que resolver. Lo bueno es que el ministro ha puesto a la educación como tema prioritario. De alguna manera, en su gestión, nos ha hecho ver a todos que esto es crítico, nos ha hecho ver una realidad que digamos, no nos gusta, nos ha tangibilizado las brechas inmensas, les ha puesto cifras, nos ha hecho ver que dónde estamos y lo complicado, lo difícil y lo crítico de esta situación, y de alguna manera ha logrado alinear a todos los peruanos en una conclusión que parece obvia, pero no lo ha sido en el pasado, que la educación no se puede postergar, que la educación es importante, que hay que invertir más, y que hay que comprometernos todos. Yo diría que la parte más interesante que le hemos
hemos no solo invitado al ministro de Educación, sino hemos invitado a 4 ministros más. Uh-huh. Ya te lo voy a decir, son hasta ahora y por confirmar, pero van a probablemente es venir con el ministro. El ministro de Trabajo, MIDIS, Salud y Mujer. Y los hemos invitado a que se sienten juntos en un panel multisectorial, porque queremos que se entienda de que el ministro de Educación solo no lo puede hacer.